Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea Giraldo y hoy les voy a enseñar a realizar este arete sobre aro que es inspirado en la Navidad con un Papá Noel en el centro. Entonces acompáñenme a ver todo el video y no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en las demás redes. Para este diseño vamos a necesitar un aro de 3 centímetros, nylon de 0.20 milímetros o de 4 libras, murano de color rojo número 5, mostacillas número 10 de color dorado, verde brillante, blanco y rojo, agujas número 10, tijeras y encendedor. Para iniciar vamos a tomar nuestro aro y vamos a tomar más o menos 110 centímetros de nylon. Vamos a buscar la puntita de nylon y vamos a pasar por el centro de nuestro aro y aquí vamos a hacer 2 o 3 nuditos. Después de hacer los nuditos vamos a recortar nuestro nylon restante y la puntita que nos queda la vamos a quemar con la ayuda de nuestro encendedor. Después de hacer nuestro nudo vamos a tomar una blanca, una verde, una dorada, otra dorada, una verde y una blanca. Vamos a pasar la aguja por la partecita de abajo de nuestro aro y jalamos todo nuestro nylon. Las ubicamos que queden de 3 en 3 y vamos a subir por una blanca, por una verde y una sola dorada. Y vamos a apretar bien. Ahora vamos a tomar una dorada, una verde y una blanca. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por la partecita de abajo de nuestro aro. Vamos a jalar todo el nylon, las ubicamos sobre el aro y subimos solo por 3, por las 3 de color que acabamos de ubicar. Y vamos apretando un poco, vamos a tomar de nuevo estas mismas mostacillas. Vamos a pasar por abajo y subimos por las 3. Y apretamos. Vamos a seguir ubicando de 3 en 3 de esta misma forma hasta llegar más o menos a la mitad de nuestro aro. Una vez pongamos las 26 alrededor, vamos a girar y vamos a tomar un murano rojo, una mostacilla blanca, una dorada, un murano rojo y una y ya. Y vamos a contar 1, 2, 3 y pasamos por el nylon que queda al lado de la mostacilla número 3. Las vamos a ubicar bien y subimos por el murano y apretamos bien. Vamos a tomar las 3, una blanca, una dorada y una blanca y un murano. Contamos 1, 2 y pasamos. Y subimos por el murano. Tomamos nuevamente las 3 y el murano, contamos 1 y 2 y pasamos. Subimos por el murano. Vamos a tomar las últimas 3 y el último murano lo vamos a pasar por el último nylon que nos queda. Y vamos a subir por el murano. Ahora vamos a devolvernos por estas 3 de color de aquí. Y vamos a bajar por este murano. Ahora vamos a bajar por las 3 que tenemos aquí. Y vamos a hacer un nudo sobre nuestro aro. Pasamos por el centro y nos devolvemos por esta parte.
que apretamos muy bien. Vamos a devolvernos por varias mostacillas, entonces voy a subir por las de acá. Voy a bajar por las siguientes tres. Y vamos a pasar por varias así para esconder un poquito el restante de nuestro nylon. Vamos a recortar el nylon restante. Ahora, si desean, lo pueden dejar así y agregan el topito, pero en este diseño lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer con este topito en Miyuki que realizamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a ubicar en esta parte. Para eso vamos a tomar un trozo de nylon un poco corto, pueden ser de 15 o 20 centímetros, lo pasamos por la aguja y vamos a quemar su puntita para que nos quede en forma de bolita. Una vez tengamos nuestra puntita, vamos a tomar nuestro Papá Noel y yo quiero que quede de esta forma. Entonces lo voy a girar acá y voy a pasar mi aguja por el primero de color piel que tengo aquí. Y la puntita se queda trabada en esta parte. Voy a pasar por el de abajo también. Y jalamos. Ahora voy a tomar mi aro. Y voy a girarlo. Aquí voy a pasar nuestro nylon por arriba. Y vamos a bajar por la siguiente de color piel, o sea la número 3. Y vamos a apretar. Ahí nos queda sujeto nuestro Papá Noel, pero pues queremos que quede más sujeto, entonces vamos a pasar por arriba por el Miyuki de aquí. Y vamos a apretar. Ahí ya nos queda sujeto de dos partes. Aquí lo que podemos empezar a hacer es que vamos a pasar por la parte que queda entre el Miyuki y el aro y vamos a hacer nuditos ahí para que queden invisibles. Vamos a hacer varios nuditos. Yo voy a hacer el último para finalizar. Ustedes deciden cuántos nudos prefieren realizar. Y voy a pasar por algunos Miyukis para esconder la puntita de nuestro nylon. Aquí ya nos quedó ajustadito a nuestro aro, entonces yo voy a recortar con el cortacutícula porque este me recorta muy cerca de donde termina el nylon. Y nos tiene que quedar más o menos así. Ahora lo ubicamos donde deseemos. Para el colgante de nuestro arete ustedes deciden si van a usar uno de este tipo o si prefieren usar un topito con su pegamento. Si van a utilizar pegamento, yo estoy utilizando de este B6000. Aplican un poco en la base . Después vamos a girar nuestro arete y lo vamos a pegar en la parte que deseemos, más o menos en el centro de esta parte.
más o menos así. Y aquí lo tenemos que dejar hasta que se seque bien, más o menos unas 12 horas. Y así es como queda nuestro diseño de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que me ayuden a compartir y no olviden suscribirse a mi canal.